¿Cómo están, amigas y amigos? Desde los estudios de Capital Media les saludamos cordialmente en Deportes al día con el deporte. En esta nueva jornada de martes 18 de mayo, saludando a Eric y a Erika, pero primero saludo yo a Valentina. ¿Cómo estás, Vale? Buenas tardes. Bien, Víctor Hugo, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos de nuevo para comenzar este programa lleno de sorpresas, lleno de buena energía, pero si me permites quiero saludar a quienes hacen posible esto tras cámaras. ¿Te parece? Hágalo, pues. Vamos a saludar a Frank, a Andrea y bajo la dirección de Marco Peña, nuestros amigos de Capital Media Estudios, que hacen posible que llegue a ustedes esta señal. ¿Dónde, mi querida Vale? ¿Dónde Oiga, nos pueden ver? Estamos a través del Facebook de la Corporación de Deportes. Ahí mándenos sus saludos, sus mensajes, sus informaciones deportivas. Nosotros gustosamente los leemos aquí en vivo. También a través del Facebook de la Municipalidad, a través de Curicó Televisión, vía YouTube, Facebook y por Crónica Curicó Noticias. Importante que la gente comparta la transmisión, mi querida Vale, para que mucha gente se pueda enterar, compartir e interactuar con nosotros. Estamos en tiempo real y todos los mensajes que nos envíen los vamos a responder. Así es, sobre todo cuando se tratan de instituciones deportivas y deportistas, nosotros gustosamente informamos a la comunidad curicana de lo que está pasando. Adivina quién es la primera conectada. Ana María Villacura. Le saludamos a Ana María. ¿Cómo está Ana María? Nuestra fiel amiga Ana María Villacura. Es la primera que dice presente en cada programa. Le decía que hoy saludamos a Eric y a Erika. ¿Algún Eric, alguna Erika quien saludar? Una tía de la infancia, de esas de que uno visitaba para hacer un asado, una tía cosa Erika, así. Tía Erika, la tía del asado, le mandamos un saludo grande. Ay, tengo otra. ¿Otra? La mamá de una amiga que ha estado este último tiempo enferma, así que ojalá se recupera y repunte la tía Erika. Bien. Felicidades para todos los Eric y Erika y entramos en materia, ¿le parece? Así es, nuestro sexto programa, Víctor Hugo. ¿Sexto programa? Así es. Bien. Vamos a presentar fotografías y resúmenes de noticias nacionales. Hemos traído un material, y este es un manjar para ustedes, chiquilla. Yo cuando elegimos este material, dijimos una foto de Alexis Sánchez. ¿Qué foto puede ser? Y elegimos, no sé si le gustó. ¿Está bien o no? No es la mejor, diría yo, pero bien, Alexis, siempre... ¿Sabe qué? Alexis Sánchez es firme candidato, ¿sabe qué? Cuénteme. A salir del Inter de Milán. Chuta. Es muy caro, dice. Vamos entonces, pues. La prensa italiana aseguró que el alto costo del chileno sigue siendo piedra de tope para su continuidad. El delantero chileno Alexis Sánchez vive días claves de cara a su futuro, dado que el interés del Inter de Milán por rebajar los costos salariales, o sea, la platita, ponen al Toco Pillano como uno de los candidatos más serios para dejar el club. Y de acuerdo a la prensa italiana, Sánchez está descartado para jugar este fin de semana en el último partido de la Liga Italiana ante Udinese. Tanto es así que él mismo subió fotos de su encuentro con Junior Fernández en Barcelona. Bueno, según se dio a conocer, el tocopillano continúa en evaluación médica y si bien el cuerpo técnico del conjunto Nerazzurro aún no toma la decisión final, sería muy difícil que el goleador de La Roja llegue a este duelo. Oiga, y ante ello, Tuttosport publicó que el Nacional es un candidato firme a partir en el cuadro Nerazzurro, considerando su alto salario, 7 millones de euros por temporada, y que no es un titular indiscutido para el técnico Antonio Conte. Ahí le dejamos esa imagen. ¿No le gustó? Hay otras mejores. ¿Sí? Sí, dedito para arriba, sí le gustó. Sánchez, bueno. Viene de cerca ahí. Sí, pues. ¿Es su primo? No, sobrino. Ah, ya. Como en décimo quinto grado. Por eso entonces lo eligió, así que... Oiga, ¿sigamos ligados al fútbol? Ya pues. Próxima nota. Juvenal Olmos fue electo como concejal de la Reina. Ya que venimos saliendo de las elecciones, este hombre, ligado al deporte, fue electo como concejal de la Reina. El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa y ex futbolista Juvenal Olmos fue electo como concejal de la Comuna de la Reina. El ex entrenador de la selección chilena consiguió una de las mayorías en las elecciones de este fin de semana y ganó un puesto en el Consejo Municipal. Olmos consiguió 2.038 votos, más que algunos candidatos que yo conozco, que se traduce en un 4,04% de las preferencias. ¿Qué le parece? Así Olmos es. Del deporte ahora un poco a la a política. A la política, como muchos. Bueno, de la tele a la política. Sí, pues no se nos va a ir a la política. No, aquí estamos, nos quedamos aquí conduciendo el programa. Ya, lo que viene a continuación es algo insólito. Fíjense que dicen que el dinero todo lo puede. Mire ese gordito futbolista. ¿Sabe qué pasa con él? Pasa que su papá, el papá de ese gordito, compró un club y obligó al técnico a poner a su hijo de 126 kilos como titular del equipo. Oiga, el Sibo Kuhu, elenco de la segunda división de China,
hizo esta noticia este fin de semana y no precisamente por sus buenos resultados o algún gol que valga la pena destacar. Oiga, tiene que nombrarlo usted así como chino, como oriental. Sibu Kuhu, así, ¿eh? Sibu Kuhu. Ahí sí, bien, muy bien. Resulta que su propietario, el millonario Ishiwa, obligó al entrenador Honghi a alinear en la formación titular a su hijo futbolista. Y de futbolista no tiene mucho, ¿eh? De acuerdo a Tun, el muchacho, pesa 126 kilos y como era de esperarse, no ha tenido muy buen rendimiento dentro de la cancha. El Sibu Kuhu marcha último en su grupo con solo un puesto de 15 posibles y la incorporación del hijo del dueño no es la primera cuestionada decisión. Este es el poder del dinero, algunos pensaban decir. Oiga, no, se comió la pelota, mira, la tiene debajo de la camiseta ahí. Oiga, decía, pero en una de esas se motiva y empieza así a activarse y mejorar No da resultado, dice que es malo para la pelota. Démosle tiempo ahí al hijo del millonario. ¿Cómo se llama el millonario? Sibu Kuhu. ¿Cómo? No, pues Sibu Kuhu es el que compró el equipo, pues. ¿Al equipo? ¿Y el chino cómo se llama? Marcos Peña. Ya, listo. Ahí está el chino. El chino más cercano que tengo yo. Listo. Chile tiene campeona del mundo, María José Maillar, obtuvo medalla de oro en el Mundial de Hungría. ¿Cambiamos la fotografía, Sibu Kuhu? Oiga, María José Maillar volvió a dejar el nombre de Chile en todo lo alto. La deportista nacional se coronó como campeona en la Copa del Mundo de Canotaje en Hungría. La viñamarina, le vamos a contar, logró colgarse la medalla de oro en las tierras húngaras luego de ser la mejor en el C1 5.000 metros, un resultado que viene como anillo al dedo en la previa de los Juegos Olímpicos, ya que Maillar y Rocco serán las representantes del canotaje chileno en Tokio 2020, que se va a realizar este año tras la pandemia. Justamente la dupla nacional también compitió en la final por equipos en Hungría, quedando dentro del top 10 mundial al conseguir la novena posición. Bien, cuando hablo de Maillar y Rocco, me refiero a Rocco el bueno, no el programa de la noche ese desordenado que no deja dormir cuando uno está viendo el teléfono. Le mandamos saludos a mi amigo Rocco. Ya. Récord. Usted siempre ahí con los récords. Oiga, este fue el salto imposible. Cuéntemelo a la gente. Mira. La noche del 30 de agosto de 1991 fue especial para el atletismo. ¿Usted no nacía todavía ahí? No, ya. Estaba ahí en la guatita. ¿Bien? Durante el Mundial de Tokio y en un lapso de una hora fue batido dos veces el récord más antiguo de esta disciplina hasta ese momento. Los 8,91 metros en salto en largo establecido por Bob Beamon en 1968. El primero en hacerlo fue Carl Lewis, el hijo del viento, así se le llamó, así se le conocía. Logró en su intento quebrar la marca con un increíble salto de 8 metros 93 centímetros. Mike Powell aterriza y hace historia con 8,95 metros, un récord que sigue vigente 24 años después, Víctor Hugo. Bien, ahí está, han pasado varios años y el récord aún continúa. Ahí está ese récord mundial que se mantiene vigente. ¿Cómo estuvimos? ¿Estuvimos bien con las fotos esta semana? Bien, ahí bien. Comentando aplicado, lo que ha pasado. Aplicado. Me gusta eso, usted nos trae como los insólitos, me gustan eso. Es que es curioso que la gente no está sabe. Bien. Oiga, y el otro día hablamos del partido de tenis más largo de la historia. ¿Usted lo averiguó? Sí, lo averigüé y fue en 3 días se llevó a cabo, así que ahí terminaron exhaustos luego de participar esos tenistas. Bien, nos escriben, ¿ah? Ana María Villacuera dice, hola chicos, ya estamos conectados. Karina Campos, saludos a mi hijo Luciano Arriagada, atleta curicano. Saludos para Luciano. Saludos al mejor equipo de prensa aquí presente en el Team Peace Pinturas Rally. Muy bien, Pedro Anguita, ya vamos a hablar de Pedro Anguita. Ahora, luego. Sí, pues. ¿Viene ahora o no? Sí, pues. ¿Ahora viene, papá? Ya. ¿Se acuerda que usted me dio una tarea? Así es. El otro día nos comentó que usted iba a una supermisión. Lo hicimos. Única. Lo hicimos. Cuéntame. Estuvimos con Pedro Anguita. Aquí tengo yo un torpedo que usted misma me trajo. Curicano Pedro Anguita, 35 años. Se ve casi más joven que yo. ¿Más joven? Con casco, sí. ¿Eh? Con el casco cerrado. Acompañado de su navegante. Pregúnteme cómo se llama el navegante. ¿Cómo se llama el navegante? Franco Viera. Usted sabe que el navegante es el que va al lado, diciéndole a la derecha, a la izquierda, recta, ya. Y falta alguien en el equipo. Muy importante. ¿Quién? El mecánico. Pero claro, pues. Él es mi amigo José Romero, José, lo conocido en el ambiente artístico. Ellos eran presentes junto a su camioneta Toyota Jaulo en la categoría principiantes. ¿Esto ya tiene fecha? ¿Cuándo? No, se lo voy a contar al final de esta nota. Muy que bien. Fui y preparamos las ediciones de Marco Peña. Estuvimos en el lugar y esto fue lo que ocurrió. Deportes al Día se lo cuenta. Vamos con el video. Vamos. Thank you.
Hoy día estamos vestidos de rally porque ya hemos visto llegar al piloto Pedro Anguita, quien será el representante de la provincia de Curicó en el próximo rally que se va a realizar en Chanco 2021. Si gustas, te puedes bajar, Pedro, podemos conversar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, bueno, un poco nervioso ya. Más relajado, ¿no? Entre comillas, por la máquina y el rendimiento estamos un poquito mejor ya, nos quedan detalles mínimos, pero ya estamos con la fecha encima. Perfecto, contémosle a la gente de qué se trata este Rally Chanco 2021. Este es un rally cross country que se va a realizar en la comuna de Chanco. Este es un campeonato nacional que se hace acá en Chile con puros pilotos nacionales. Perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo están los preparativos? Te hemos visto acá en cancha soltando, calentando las muñecas, como dices tú. Sí, soltando y viendo detallitos, pues, para poder corregir y que la máquina esté al 100% para el día del evento. Cuéntanos a la gente esta máquina, ¿qué tipo de máquina es? ¿Qué modificación tiene? Cuéntanos un poco. Bueno, esta es una Toyota Hilux, año 96. Modificaciones, tiene motor Nissan SR20, cilindrada 2000. Parte de la suspensión, que se le colocó doble amortiguador, la parte trasera, se le sacaron los paquetes de resortes y cambiamos a espiral, entonces se le hizo una modificación de las cuatro barras para poder ablandar la cola. Así que, perfecto, aquí tenemos una combinación de potencia, velocidad y destreza, que es más que nada lo que se basa este deporte. Claro, la destreza del piloto, pero en lo técnico, en lo mecánico, Fuerza y velocidad, más fuerza, porque por los terrenos que corrimos, arena, es pesado, el barro, sobre todo el agua, que también nos frena, entonces más que velocidad final es fuerza. ¿Cuáles son las normas de seguridad que requiere o que la organización pide en estos casos? Bueno, lo principal que es un vehículo de rally, la jaula certificada, que tiene que ir con todas las normativas que cumplen, los refuerzos, las esquinas, cosas así. Lo otro son los cinturones de cinco puntas, el extintor en el interior, el cortacorriente a bordo de la máquina en caso de alguna volcada, llegar y cortar la corriente para que no haya algún accidente con el tema de bencina, los trajes antiflama que son estos, los cascos certificados y varias cosas más, extintores adentro y afuera del vehículo. Si vemos acá en la parte delantera, nos exigen también tener la parte del tiro con una flecha reflectante y el tiro pintado en rojo. Eso sería en la parte delantera y trasera. Indicando en caso de emergencia. En caso de emergencia, para que la gente podamos estar con el agua acá y ellos siguen la flecha y saben que está el tiro ahí. Perfecto. Pedro, cuéntanos un poco con qué tipo de pilotos nos vamos a encontrar en esta prueba próximamente en Chapu. Pongámonos allá para que podamos ver la máquina de fondo. ¿Qué piloto? Me decías tú que hay pilotos de renombre también. Sí, viene Gerardo Roseló de Talca, va a estar el kit completo, vienen de Antofagasta, pilotos. La mayoría de los que corre el Dakar vienen a participar en este tipo de eventos. ¿Es tu debut como participante? Sí, primera vez que vamos a participar a un evento más amateur ya. Perfecto. ¿Quiénes componen tu equipo? Bueno, mi navegante es Franco Viera. Y el jefe de equipo, José Romero, que es el mecánico que llevamos a cargo del vehículo asistencia. Lo conversábamos fuera de micrófono, Pedro. Pedro Anguita es el piloto que nos va a representar a la provincia de Curicó en esta prueba. Hablábamos de la importancia del apoyo de la empresa privada para llevar adelante este deporte. Sí, gracias a Dios, tocando puertas, haciendo nuevos llamados, nos hemos conseguido 16 grandes auspiciadores que nos están apoyando en este sueño que tenemos nosotros como jóvenes. Así que nos han aportado mucho en el tema de accesorio de la camioneta, tenemos también el apoyo de la Corporación de Deportes, entonces vamos con un buen compromiso encima para poder sacar la cara por Curicó. Bueno, decirle a nuestros amigos de Nova TV que la fecha aún no está definida, pero sí se maneja fecha a fin de mayo, principio del mes siguiente, así que aún queda tiempo para seguir los preparativos, ¿no? Sí, para poder seguir entrenando, ya que nos queda solamente los días sábado y domingo para poder dedicarnos 100% a nuestra máquina, a la destreza de muñeca, y en la semana, después del horario de trabajo, uno va comprando repuestos, modificando, pero ya estamos a 3-4 semanas encima ya del evento, así que
ya estamos en la recta final, ya los entrenamientos los estamos haciendo más suaves para poder cuidar nuestra máquina, para que no estemos a última hora cambiando motor o caja, que es como lo más grave que nos puede pasar. Pedro, ¿ansioso más que nervioso? Sí, hasta ansiedad de poder que llegue luego el día y poder cargar los camiones y ir a estar allá, llegar allá a un evento más amateur. Bueno, ¿cuántas agentes significa mover en este equipo? En este equipo, bueno, de partida tener un camión para poder transportar nuestra camioneta, el vehículo de asistencia, ya son tres choferes, el navegante, todo el tema de campamento allá que hay que armar y todo eso. Entonces igual somos 4 o 5 personas más o menos por la parte mínima que tenemos que viajar a la zona de San. ¿No es un equipo de prensa que lo va a acompañar? Claro, ¿ah? Ellos van a la cabeza del equipo de prensa que nos va a apoyar en esta oportunidad y esperemos que nos puedan apoyar en Valde Atacama también. Bueno, a nombre de Canal 7, Nueva Visión de Molina, ellos nos han solicitado dar cobertura a tu actividad, así que seguramente vamos a estar desde Chanco también despachando para nuestros amigos de Nova TV. Sí, pues en Molina también tiene un gran competidor que es José Lillo, que ya lleva 2 ocasiones, parece que no me equivoco, participando también en estos eventos más amateur, así que ahí vamos a estar en compañía de él también. Bueno, felicitaciones y a seguir dándole bueno y ojalá podamos verte en el podio. Muchas gracias, pues esperemos, esa es la meta, más que el sueño de estar allá y después traerle una medalla. ¿No salí yo arriba? Sí, no. Circunstancias para poder terminar el evento y... ¿No tenía una imagen? Grábese este nombre porque es un muchacho que ha dedicado su tiempo, lo ha tomado de forma profesional y podemos hablar mucho de él. Vamos a esperar, vamos a seguir su carrera y por supuesto lo vamos a seguir apoyando. Quedé como coctelera. Anduve adolorido 3 días, no, 4. Tres días. Oye, ¿qué tal su experiencia ahí como navegante? Fantástica, fantástica. Quiero agradecer a todo el equipo de Pedro Anguita las facilidades que nos dieron para realizar este trabajo. ¿Por qué nombré Nova TV? Dígame por qué nombré Nova TV. ¿Por qué nombró...? Porque estos muchachos van a retransmitir este programa. Ah, sí, muy bien, pues. Sí, pues. Y quiero decirle más todavía, hay fecha para el Rally del Sur Chanco 2021. ¿Cuándo? Día 4, 5 y 6 de junio. Muy bien, pues ¿y dónde exactamente? En Chanco. En Chanco. Sí, ahí hay una pista, esta es la primera fecha de este torneo a nivel nacional. El segundo es en Atacama. Mire, dice, destacamos por sobre todo las rutas inéditas jamás hechas en la historia del Rally Cross Country en Chile. En estas fechas del Campeonato Nacional Chanco tiene suelos y paisajes novedosos para este deporte. Tendremos el privilegio de presentar rutas con dificultades técnicas nunca abordadas por el Campeonato Nacional. Aquí veremos la destreza de los pilotos al verse enfrentados a todo tipo de suelos en 3 etapas a disputar Víctor Hugo. Sí, saludamos a los muchachos, al Team PC, Pintura Rally. Ahí están, nos están viendo y nos mandan saludos. Saludos para ellos. Muy bien, pues. Misión cumplida. Misión cumplida, muy buena nota ahí. Oiga, la camioneta, esta competencia es una mezcla, como dijo Pedro ahí, de potencia, velocidad y destreza. Así es. Que ganen entonces nuestros curicanos. ¿Usted quiere ir? Me gustaría. Sí, porque nosotros vamos con un equipo de prensa de la Corporación de Deporte a cubrir este evento. Sería muy bueno, estaría bien. Pero entretenido. Es con quedadas, con acampadas. Sí, y pues, todo, ¿eh? Sí, así bien extremo. Ya. Me parece. Muy bien. Echa la invitación. Nos están viendo los muchachos del team, así que seguramente me van a hacer algún comentario. ¿Qué viene a continuación? ¿Usted es la jefa aquí? Tenemos un Zoom ahí, no sé si está nuestro... Tenemos un monitor estrella, nuestro monitor estrella de la Corporación de Deportes. ¿Lo tenemos conectado ya o no? No, todavía no. Todavía no, bueno. Ya. Lo dejamos por un ratito más. Nos vamos con la nota al deportista que hizo Ronald Bustamante. ¿Sí? Todos los programas tenemos a nuestro deportista destacado. Ahí estamos conociendo día martes tras día martes a nuestros mejores deportistas de la comuna de Curicó y esta semana no es la excepción. Pero antes de eso, ¿podemos leer algunos sí, mensajitos? Sí, por supuesto. Nos escribe Patricio Bustamante Pucci, a quien saludamos, también fue electo concejal. Seguramente será el concejal del deporte. Felicitaciones, Patricio. Y nos dice, la curicana Daniela Guajardo está compitiendo en España, intentando el cupo país para los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Ayer, en una competencia, Daniela sufrió una caída, pero hoy va nuevamente
a la ruta. Mujer chilena. Curicana, chilena, a repuntar. Ahí seguro lo va a hacer muy bien hoy día junto a su equipo. Muchas gracias, Patricio Bustamante. Marcelo Corro. Qué bien, vale. Seca. Mire cómo tiene su... La fanática ahí sí. Presente. Matías Gallego nos está viendo. Ana María Viacura, buen trabajo, dice Pedro Anguita Vidal. Celebraremos mi cumpleaños el día 5 de junio en carrera. Ah, mire. Va a estar de cumpleaños el día que esté en competencia. Bien, ahí entonces mayor motivación. Entonces que ya regalo. Así, ya, el regalo. Una bolsa de tuerca. ¿Cómo le gustan las tuercas? Estamos salvados. Listo. Oiga. Vamos a ver entonces, vamos a conocer a nuestro deportista, ¿le parece? Agradecemos el trabajo desde ya de Ronald Bustamante. Sí, Ronald Bustamante, que ahí nos colabora con estas entretenidas notas para conocer a nuestras promesas de Curicó en el deporte. Esto fue lo que nos preparó. Vamos. Hola, soy Luciano Arriegadas, atleta curicano de 800 metros plano. Luciano, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, soy atleta de a fines de 2018, por sinceramente mi profe de historia me metió en esto, del Colegio San Alfonso. El próximo año pasé al Liceo Deportivo y ahí se fue surgiendo mi historia, más que nada en el 2019 que me concreté campeón nacional y segundo binacional, entrenando bastante fuerte sin pandemia. Después pasó el tema de la pandemia, 2020 competí una pura vez, ese año fue como un año perdido. ¿Se puede decir que la pandemia te ha afectado como deportista, Luciano? Afectado al principio, pero lo he sabido llevar adelante. Igual este año pude hacer PB, que es mejor marca personal, la hice en un campeonato hace 2 semanas. Así que me afectó al principio cuando empezó porque no sabíamos cómo tratar esto más que nada, pero se pudo sacar adelante al menos y empezamos a competir, empecé a entrenar bien de nuevo, estoy con un profe de Concepción que es Jorge Grosser, tengo mucho apoyo por el tema de la municipalidad, de la corporación, tengo a Raúl Narváez que me está apoyando mucho, la parte de mi familia. Eso te iba a preguntar, tu familia es un punto esencial acá en este proceso, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues la familia es la primera parte que te apoya en todo, así que es la primera en apoyarte en tema del deporte, bastante esencial en esto más que nada, es la que más te apaña. Tú eres hijo de un deportista destacado. Sí. ¿Tu padre se llama? Marco Arriegada, mi padre Marco Arriegada, el mejor ciclista, por así decirlo, de Chile. ¿Por qué no fue ciclismo y hacer atleta? Tuve un tiempo en ciclismo cuando chico, pero no me motivó mucho que digamos. Cuando chico estaba en el tema del fútbol y como que no sabía todavía porque ya de chico ya me querían hacer campeón nacional y no me gustó mucho. No sabía lo que era un buen entrenamiento todavía, así que no me terminó por convencer. ¿Por eso preferiste ser un atleta? O sea, el atletismo surgió de repente, ya lo ¿con dije. El profesor? Sí, la profesora Ariana Navarro, que es del San Alfonso. Ella me llevó un día a una competencia, empecé a ganar, surgió aquí un comunal, lo gané, de ahí partió todo. ¿Qué esperas para ti en este tiempo? Y por ahora, por el tema de la pandemia, está medio complicado por el tema de la competencia, pero probablemente que se venga un Nacional Sub-23 y un Sub-20. Pero más que nada está más tirado para el segundo semestre, que tengo un sudamericano, un panamericano, unos juegos panamericanos, que es diferente al panamericano. Así es. Y unos juegos bolivarianos más el binacional de nuevo. Perfecto. La Corporación de Deportes siempre ha estado en ti apoyándote, incluso fuiste premiado como un deportista destacado. Sí, siempre me ha apoyado, ahora más que nada también me entregaron a un preparador físico, que es Nivaldo, que me está apoyando bastante desde enero. Enero sí, he estado con él en enero en tema online, pero me han apoyado bastante, con el tema de salida, de repente me prestan dinero para ir a un lugar, no sé, a Santiago a competir, me apoyan harto en ese tema. Qué bueno, ¿cuál es el mensaje que daría a todos los jóvenes que hacen deporte en distintas disciplinas? Que se esfuercen más que nada porque todo puede ser posible al final, la pandemia es un obstáculo y hay que sobrepasarlo como todos los demás. Chao, muchas gracias por venir a conocer mi entrenamiento. Éxito en todo y esfuércense mucho. Muy bien, ahí está, deportista
Agradecemos la nota de Ronald Bustamante con Luciano Arriagada. Uno tiende a relacionar el apellido Arriagada con el ciclismo. Con el ciclismo, pero está bien, él siguió su pasión y más encima que nació así de la nada, según él mismo lo contaba. Oiga, Luciano, 19 años, es atleta medio fondista, compite principalmente en los 800 metros planos. El año 2019 fue campeón nacional en su categoría. Este año mejoró su marca personal y busca poder posicionarse en el atletismo chileno, siendo parte este año de la beca para deportistas de la Universidad de Concepción. Me parece fantástico. Antes de lo siguiente, porque ahora es su turno. Marco Arregada, ¿está viendo? Sí, excelente deportista Marco Arregada. Capo, mi Luciano, nos escribe, ¿eh? Muchas gracias, te mandamos un saludo a ti también, Marco, por tanta satisfacción y tanta alegría. Sí, entregada, nos dejó en lo alto, ahí nos hicimos famosos con el atletismo. Curicó, la capital del atletismo. O sea, atletismo, del ciclismo. De atletismo en bicicleta, bueno, se viene con su hijo del atletismo, ¿por qué no? Sí. Bien, oiga, vale, antes que sigamos con lo que viene, porque es su turno ahora, quiero saludar a nuestros amigos de MOVIS, equipos médicos, kinesiólogos, nutricionista, psicología, mesoterapia, personal training y mucho más. Los saludamos, búsquenlos en redes sociales, Facebook, Instagram y por su página web. Saludamos también a Agua Purificada Quitral. Agua Purificada, búsquelo en su página web y también en su dirección, Balmaceda 2040 en Curicó. Un saludo con Agua Purificada Quitral. Y Mundo Pacífico, internet y telefonía, más info en www.tumundo.cl. Mundo, la tecnología a su alcance. Fibra óptica, televisión, telefonía fija y también móvil nos presentan lo que a continuación nos tiene Vale. Oiga, ahí hay muchas cosas que están pasando. La Corporación de Deportes siempre ahí está subiendo a sus redes sociales, Facebook, al Instagram, todo lo que acontece en Chile con nuestros competidores, lo que está haciendo también la corporación. Así que ahí tenemos unas imágenes de nuestros mejores deportistas de los últimos días, nuestros deportistas destacados. Ahí tenemos a nuestra ya clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta mañana se dio a conocer oficialmente que María Fernanda Valdés y Arley Méndez estarán en la capital japonesa ahí compitiendo por Chile. Ya, así que se suman a estos 43 deportistas de la delegación del Team Chile para los Juegos Olímpicos de Tokio, evento que se realizará entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este año, luego de ser aplazados en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Muy bien. Sí, tenemos ahí la siguiente imagen. Nuestro director nos entrega la siguiente imagen de nuestro nuevo clasificado. ¡Ahí está! No es deportista, pero son nuestros guardaparques de la Corporación de Deportes del Parque Cerro Condel, ahí en una interesante capacitación que se hizo en el mismo Cerro Condel, capacitación de primeros auxilios para el equipo de guardaparques impartida por la empresa curicana Impomed, quien Víctor Hugo, de manera gratuita y con todos sus profesionales, toda su indumentaria, nos enseñó, nos brindó la información necesaria para los primeros auxilios en caso de una emergencia en el Parque Cerro Condel. Saludamos a los amigos del Servicio de Ambulancia Privado Impomed. Así es, ellos siempre apoyando ahí a la Corporación de Deportes en todas nuestras actividades. ¿Qué más me tiene? Vamos a ver si nuestro director nos cambia. Ahí está, mire. A ver, ¿qué pasó? La simulación ahí. Ah, me asusté. En terreno. De lo que se llevó a cabo, tuvieron jornadas prácticas. Son prácticas, claro. Teóricas. Así bien. Que finalizan hoy, martes. Esa es parte del trabajo que realizan allí, el trabajo práctico, la teoría y después vamos a la aplicación. Así es, miren, y nuestro guardaparque ahí todos con su indumentaria ahí respectiva para que la gente lo reconozca en caso de que necesiten información u ayuda. Me gustó. Oiga, y tenemos más clasificados a más competidores que están ahí haciendo de la suya en última instancia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Bien, gran jornada. Este espacio está siendo presentado por MOVIS, equipos médicos, Agua Quitral y también Mundo Pacífico. Así es. Oiga, y tenemos en gran jornada en el remo. También tenemos en la disciplina de halterofilia, como bien decíamos. Nuestros chilenos que con perseverancia están ahí haciendo de las suyas. Bien, ¿ahí estamos? Así es. ¿Estamos listos? Sí, nuestra bien. Delegación está rumbo a Tokio. Ojalá aumente, Víctor Hugo, el número de nuestros ahí competidores nacionales.
Bien, nos escribe Patricio Bustamante, es la mayor cantidad de deportistas que representarán a Chile en los Juegos Olímpicos, gran récord, bien por el deporte, me parece bien. Cecilia Jiménez dice, excelente deportistas. ¿Qué más tenemos por acá? Karina Campos nos manda saluditos así con la manito. Pedro Anguita ya nos decía, buen trabajo muchachos. Bien, estamos contentos, estamos prendidos de día de nuevo, ¿eh? Oiga, mire. ¿Qué pasó? Mire quién llegó. Ya tenemos ahí en pantalla a nuestro monitor estrella, uno de los más conocidos de nuestra Corporación de Deportes y que tiene mayor muchísimos seguidores. Audiencia. Así es. ¿Lo presenta usted? No, preséntelo usted nomás. Profesor de Educación Física en Corporación de Deportes, instructor de Zumba, también ha sido de TRX. Uno de los con mayor audiencia, con mayor público, él es Eduardo Ríos y lo tenemos en pantalla, Víctor Hugo. Así es. ¿Cómo estás, Eduardo? Te saludamos. Buenas tardes. Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Todo bien, todo bien. Encerrados y hagan la casita. Bueno, pero esta pandemia ha servido, Eduardo, para tener ese contacto con la gente. Te vemos a diario en las redes sociales y cómo la gente te espera y participa contigo. Ha habido un tema que creo que cuando volvamos a la normalidad tampoco se debe perder, ¿no? Esta fue una ventana que se descubrió y que debe seguir adelante. Exactamente, exactamente. La cuarentena nos hizo reinventarnos y tener que tomar estas clases, o sea, hacer las clases de esta forma vía online. Ha sido una genial idea, una muy buena reinversión porque hemos podido llegar a muchos más hogares que no podíamos llegar de forma presencial. Oye, Eduardo, cuéntanos un poco, ¿cómo nace esto de dedicarse al tema de la actividad física? Tú eres profesor de educación física. ¿Cómo parte este interés por esa área? Bueno, partió mucho antes de estudiar educación física, en realidad, el interés de la actividad, de hacer deporte. Nació unos 2 o 3 años antes de estudiar la carrera. Más que nada viendo videos, recuerdo muy bien que hace muchos años atrás había una persona que empezó esto haciendo videos que eran de difícil acceso. Y ahí en una clase que se llamaba Taibo, hoy en día le llaman Aerobox. Ahí empecé yo, empecé haciendo Aerobox. Después seguí con baile y ahí fue agregando más disciplinas como las que hoy día hago de forma habitual. Bueno, hoy en día solamente estamos haciendo lo que es Zumba y ejercicio funcional, este rey, que era lo que estaba haciendo antes de la pandemia. Pero ahí partió todo, partió con una persona que subía video en ese caso, en ese tiempo, estoy hablando hace muchos años atrás, a través de un programa que se llamaba Ares, que tú descargabas algo y descargabas más virus que lo que descargabas en video. Eduardo, te quiero preguntar, yo te sigo en las redes sociales y antes de la pandemia, todo esto te vi viajar, viajes al extranjero, ¿estaban relacionados también con tu actividad? ¿Fuiste a conocer, conociste realidad de otros países? ¿Cómo se desarrolla este trabajo de la Zumba especialmente? Sí, bueno, he ido 2 veces a Estados Unidos, en especial Orlando, a una convención que se realiza todos los años. Bueno, se realizaba cuando mientras no hubiera pandemia. En las vacaciones, cuando nosotros estamos de invierno, hagan vacaciones de invierno, allá están prácticamente en verano. Y se hace esta convención a nivel internacional, de todos los países del mundo van, pero de todos. Y no solamente ir a bailar, sino que a aprender más, a obtener mejores conocimientos. Son clases especiales las que realizan allá. La mayoría de gente me preguntaba que yo iba a bailar solamente, pero no es así. Te enseñan otras cosas, ves muchos instructores, ves otras vivencias, ves cómo otras personas desarrollan su clase. Así que es una experiencia muy linda. Me encantaría volver nuevamente, si lo permite así Dios y la cuarentena. Cuando se acabe. Oye, Eduardo, contémosle a la gente, ¿de qué se trata hacer Zumba en sí? ¿Qué podemos trabajar cuando nosotros practicamos? ¿Y cómo es ese tema de las capacitaciones constantes que hay, entiendo, con el tema de la Zumba? Bueno, las clases de Zumba lo que sí trabaja son más allá de bailar, porque Zumba es bailar. Lo que hace la diferencia entre una clase que anteriormente se llamaba baile entretenido a una clase de Zumba es que en la clase de Zumba hay ejercicios que son más funcionales, hay sentadillas, hay movimientos de desplazamiento, como en aeróbica. Entonces es una clase que no solamente se baila, sino que también hay que incluirle ciertos movimientos funcionales. Ya estamos hablando ya del área
de entrenamiento que están mezclados dentro del baile, ¿ya? Y las capacitaciones que nosotros tenemos como instructor son, en este tiempo, por ejemplo, que estamos en pandemia, nosotros nos capacitan para poder entregar una mejor clase a través de una cámara. Nos dicen dónde nos podemos ubicar, hasta qué sector podemos llegar, cómo iluminar la zona donde vamos a hacer la clase. Son cosas que muchos objetan, pero Zumba lo que hace a nosotros nos entrega todas esas herramientas, que nos mandan videos, capacitaciones, que tenemos que estar de forma muchas veces online, tal cual como nosotros damos la clase a las alumnas. Nosotros somos alumnos para otros instructores que desde Zumba, desde Estados Unidos, Miami exactamente, nos realizan estos talleres. Eduardo, te quiero preguntar, ahora desde la casa, desde el encierro, desde la cuarentena, ¿qué añoras? Soñemos un poquito, volvemos a la normalidad. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer respecto de tu actividad deportiva? Tal vez un masivo, anfiteatro de la Alameda. Cuéntanos con qué sueñas. Sí, por ahí va. Exactamente eso. O sea, volver a hacer clases de forma masiva, yo creo que es como lo que más espero. Volver a lo presencial y ojalá con algún evento masivo, porque muchas veces la gente piensa que nosotros hacemos esto porque nos pagan, porque en realidad es lo que podemos hacer, pero más allá de un pago, todo artista, nosotros los que bailamos nos consideramos artistas, ¿ya? Y todo artista se llena de esto, del aplauso. Entonces, cuando uno está en los eventos, es maravilloso bailar con mucha gente y sentir ese cariño, ese aplauso, ese grito muchas veces, y eso te deja como mucho más lleno que lo que sea. Así que yo creo que lo que añoro es que volvamos a los presenciales y ojalá con algún evento masivo. Oye, Eduardo, nos escribe nuestra seguidora número uno, que es Ana María Villacura, y escribe lo siguiente, dice: bien, profe Eduardo, gran profesional y persona. Aunque no hago zumba, soy muy descoordinada, dice, pero lo veo siempre muy buen bailarín. Felicitaciones, te envía mucho cariño Ana María Villacura, que está conectada en este momento. Oye, Eduardo, ¿cómo lo haces tú, siendo uno de nuestros instructores más famosos, con más audiencia, cómo lo haces para mantener esa fanaticada ahí intacta, que está siempre participando en tus clases, incluso según sea, tienes participantes de fuera de Chile? Ay, yo creo que no es por mí, yo pienso que es por parte de ellas mismas. Yo agradecido que nos sigan en la clase, que siempre participen con nosotros. Yo tengo muy claro que no a toda la gente le va a gustar nuestras clases, o las mías en realidad, pero sí sé que hay mucha gente que valora la clase y se conecta siempre. Agradezco también a toda esa gente que se ha conectado de afuera. Hemos tenido gente, en las últimas clases hubo gente que se conectó desde Japón. O sea, el año pasado fue maravilloso porque tuvimos gente que estaba de Orlando, gente que estaba de Nueva York, hemos tenido gente de Colombia, pero este año me sorprendió muchísimo gente que se conectó desde Japón. O sea, no estamos hablando que eran chinitos ni nada, sino que era una persona que era de otro país, pero ella radicaba en Japón y de allá estaba tomando la clase cuando nosotros eran las 8 de la tarde, allá prácticamente era la mañana. Así que agradecido y sorprendido por muchas personas que toman la clase. Ya me sé muchos nombres de varias que se conectan. De hecho, cuando no asisten a la clase, no se conectan, ya las extrañamos. Ya las extraño, ya empiezo así como buscarlas y es que aparecen. Así que yo creo que el agradecimiento a ella por ser constante en ver nuestra clase. Bueno, esa es la maravilla que nos permite hoy día la tecnología, Eduardo, estar más cerca, a pesar que nos separe una gran distancia, como el ejemplo que tú dabas de Japón. Y hoy día esa maravilla de las comunicaciones también nos permite estar conectados contigo. Te queremos agradecer tu tiempo con nosotros para haber conversado y acercarnos un poquito más a la gente que nos sigue hasta ahora. Te agradecemos, te mandamos un abrazo virtual, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, se pasaron. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaba. Chao, que estés bien. Simpático, muchacho, alegre, sencillo y muy profesional en lo suyo, ¿ah? ¿Eh? Es seco. Súper, porque así la gente, de repente ellos se dedican su hora a hacer la clase de Zumba y, bueno, Eduardo quizás es la excepción, pero no siempre la gente tiene conocimiento un poco de allá como en el ámbito más personal ahí de sus instructores, así que muy bien
este Zoom en vivo. Voy a empezar a hacer Zoom a total la casa. ¿Quién me ve? Nadie lo ve, pues. ¿Cierto? Se pongo las likes bien apretando, ¿me tiene que ser apretado o no? Como usted quiera, pues. Ya. Un buzo, una calza corta, esto, lo que no, sea. Esto no, no, eso no. Pero si está solo puede hacer como usted quiera. Oiga. Okay. Oiga, ¿en qué estará la gente a esta hora? La gente está trabajando, la gente está en casa, la gente nos está viendo a través de... ¿En el trabajo? Sí, ¿sí? Puede ser. Bueno, ¿y en qué estarán los deportistas? Hay una sección que hemos denominado ¿En qué están? ¿En qué están? ¿En pandemia? ¿En qué están? Yo me fui, déjeme contarle, me fui con Harold Torres, hizo de camarógrafo. Nos fuimos al frontis del gimnasio del Estadio La Granja, donde es ahí donde se centra la gimnasia curicana. Para eso se construyó ese gimnasio, entre paréntesis. Así es. Y estuvimos conversando con la señora Alejandra Valenzuela. Pregúnteme quién es la señora Alejandra Valenzuela. ¿Quién es la señora Alejandra Valenzuela? Ella es la presidenta del Club de Gimnasia Rítmica de Curicó y le quiero presentar la siguiente nota que fuimos a hacer a terreno. Vamos a verla. Aquí está. ¿Cómo están, amigos de Deportes al día con tu deporte? Claro, y como lo habíamos comprometido, queremos saber qué están haciendo los clubes de nuestra ciudad de Curicó en tiempos de pandemia. Y es por eso que nos hemos juntado en este lugar, frente al gimnasio de La Granja, este gimnasio que es testigo de las prácticas deportivas, sobre todo de la gimnasia rítmica. Y estamos con la señora Alejandra Valenzuela, que es presidenta de GRD, Gimnasia Rítmica Curicó, para que nos cuente un poquito en qué están en tiempo de pandemia. Alejandra, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Hola, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito, tiempo de pandemia, todo complicado, sí. La gente está con pausa en sus actividades, pero entiendo que ustedes han seguido trabajando. No, nosotros no hemos parado. No hemos parado. Nosotros, la gimnasia rítmica Curicó, tenemos hasta el momento las 12 gimnastas, en el cual se separan en dos grupos, las senior juveniles, las que tienen preparación física 3 veces a la semana y técnica 2 veces a la semana también. El otro grupo, que es de las más chiquititas, también tienen 3 veces a la semana técnica y preparación física. ¿Ya? Ahora preparándonos también para la competición que viene del Grand Prix, que viene como en junio, y para un federado también. Y las niñas ahí entrenando en casa. Cuéntenos, ¿y de qué manera ha sido el trabajo? ¿Las chicas se conectan? ¿Ha habido participación activa? La participación hasta el momento es completa. Es un gran compromiso entre papás y también las niñas. Las ganas de trabajar. Están de menos, sí, la parte presencial, que usted sabe que es todo diferente. Cuesta de repente con el tema del, ¿cómo se llama?, de online. Se caen las redes de repente. Pero todo bien hasta el momento. Somos muy ordenadas. Y como nos separamos las clases y se separan en grupo, todas participan. Todas. Alejandra, y seguramente las chicas, los papás, anhelando volver a las clases presenciales, ¿no? Sí, estamos anhelando. Entrar a fase 2 ya para poder organizarnos y que las niñas creen su esquema en un espacio más amplio. Obvio, separarla en grupo, para que no, como ahora no se puede tanta multitud, para que puedan trabajarlos pues, y entrenar más y prepararse mucho más para los campeonatos que vienen. ¿Y qué viene lo inmediato? Precisamente cuéntenos un poquito a la gente que nos está viendo. Viene, por ejemplo, la Liga Grand Prix, ¿ya? La Liga Grand Prix viene, en esa también se están preparando mucho las niñas, la cual si hay alguna selección de nosotras llegar a quedar, va a un campeonato internacional a nivel online. Después viene un federado también para julio y también te están preparando las niñas y ese es a nivel nacional. Todo. Perfecto, ¿y la preparación cómo ha ido? Bien, si lo que nos ha costado un poco más es el tema de los implementos, ya que las más grandes ya empiezan con su implemento, que es balón, aro o clavas, el cual el espacio ya de las casas, obvio que es mucho más reducido. Por eso queremos con todas las ganas volver y que la gente sea responsable a una fase 2 acá en Curicó, porque el deporte se echa de menos. Se echa de menos los niños, sobre todo la juventud, y para prepararnos y sacar este club adelante. Bien, a quienes nos están viendo, le contamos que estamos hablando con la señora Alejandra Valenzuela, presidenta de la gimnasia rítmica en la ciudad de Curicó. ¿Tiene conocimiento usted, Alejandra, qué ocurre con otros clubes del país? ¿Están en la misma modalidad? Por ejemplo, nosotros que nos contactamos más con gimnasia rítmica a nivel nacional, están todos los clubes en competencia. Claro, Talca ya, por ejemplo, está en fase 2, ellos ya están entrenando en algunos aspectos ya más, ¿cómo se llama?, personalmente. No como nosotros que todavía estamos en fase 1.
pero en eso están, a trabajo a nivel nacional. Bueno, ¿qué le decimos a las niñas, qué le decimos a los papás que nos están viendo hasta ahora? Bueno, a los papás que apoyen a sus hijas en todo esto, para los niños tanto como para los adultos y los niños, yo creo que es mucho más difícil el confinamiento, pero ellas quieren salir adelante y que apoyen el deporte en Curicó, principalmente. No hace falta volver, que la gente sea responsable para salir de esta fase 1. Bueno, todo nuestro apoyo, toda nuestra difusión de la actividad a través de la Corporación de Deportes. Bueno, la Corporación de Deportes siempre apoyándonos detrás, y por eso estamos también donde estamos, pues vamos avanzando en esto. También gracias a la Corporación de Deportes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ya, muy buenos días. Bueno, esa es la nota que teníamos preparada para ustedes en el día de hoy. Vale, en el estudio para el programa Al Día con el Deporte, ¿verdad? Deportes al Día con el Deporte, que transmite la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó. Ahí estamos un poquito al tanto de respondiendo a la pregunta, qué está haciendo el GRD, la Gimnasia Rítmica de Curicó? Nos lo acaba de contar Alejandra Valenzuela. Es todo, adelante ustedes allá en los estudios y adelante con el programa. Víctor Hugo. Por favor. Apareció aquí. Ahí está. Su doble. Ahí está, ¿eh? Misión cumplida de nuevo. ¿Qué están Misión haciendo? Misión cumplida, y estuvimos entonces con la Gimnasia Rítmica patrocinada por la Corporación de Deportes, sí, nuestro taller oficial. Así que ojalá a las chicas les vaya muy bien en la Liga Grand Prix y el Torneo Federado. Oiga, cuente. La gente que nos busque en YouTube como Curicó Televisión. Y no solamente pueden ver este programa, sino todos los que producen nuestros amigos de Capital Media Studios. Así es, si se perdieron algún capítulo, ahí están, sí, con todos nuestros deportistas, instituciones y mucho más, Víctor Hugo. Chiquito, ¿cuáles son los otros programas que podemos encontrar ahí en YouTube? ¿Eh? Curicanos de Primera, donde con Roberto García. ¿Qué más? De toque a toque. Eso es más loco, un programa ya entretenido, sí. ¿Y los conductores son El Rocco? Pancho Rivera y Cristian Castro, no el cantante, el comunicador. Yo pensé que el cantante, ¿ya? O sea, ese ahí nivel. Está. Los encuentra entonces, búsquenos en YouTube como Curicó Televisión. Oiga, decirle a la gente que esta nota del atletismo fue grabada, nosotros tenemos ahí material, todo que lo tenemos acumulado para los siguientes programas, ahí para que no le quede duda, que la, ¿sí?, corporación está siempre ahí bajo todas las normas y protocolos sanitarios. Perfecto. ¿Presentamos ahora el cuadro de actividades? Sí, así es, porque estamos en pandemia y la corporación te invita a entrenar en casa y tenemos nuestro cuadro resumen de las actividades que se hacen durante toda la semana, Víctor Hugo. La damos primero, por favor. El día lunes a las 9:30 partimos con Zumba, luego a las 18:30 entrenamiento localizado, 20 horas Zumba. Nos vamos al día martes, Boxy Dance a las 9:30, 16 horas 4 de la tarde, ejercicio adulto mayor, 18:30 yoga, 20 horas Boxy Dance. Para el día miércoles, 9:30 de la mañana Zumba, 16 horas taller de básquetbol infantil, a las 18:30 entrenamiento localizado y 20 horas Zumba. Estamos en el día jueves a las 9:30, Boxy Dance, luego a las 16 horas, ejercicio adulto mayor, a las 18:30 horas, yoga, y a las 20 horas, Boxy Dance. Y para el viernes ahí más movido, a las 9:30, Zumba, 18:30, entrenamiento localizado y 20 horas, Zumba. Bien, hemos llegado al final ya. Así es. Voy a agradecer a los auspiciadores. Hágalo ahora mismo. Vamos a ver cómo sale esto. Moves, Centro de Salud Integral. Movimiento es salud. Equipos médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicología, masoterapia, quiropráctica, personal training y muchísimo más. Búsquelo en redes sociales, en Facebook, Instagram y también por su página web. Agua purificada, aguas quitral, agua purificada. Búsquelo también en su página web y en su dirección de Balmaceda 2040. Una vida más sana junto a Agua Quitral. Y también agradecemos a Mundo Pacífico, internet y telefonía. Más información en www.tumundo.cl. Fibra óptica, TV, telefonía fija y también móvil. Actualícese, pues, Mundo, ¿eh? Yes, pues. Mundo Pacífico. Muchas gracias entonces a nuestro auspiciador y a todo el equipo que hace posible este tremendo programa de deportes al día, Víctor Hugo. Al día con el deporte. ¿Está apurado usted? ¿Se quiere ir ya? No, yo si quiere seguimos hablando de lo que pasa. Carolina Andrea, le mandamos un saludo, gracias por escribirnos. Ángel Guerrero Bravo también nos escribe. Estuvimos bien, bien activo hoy día
nuestra señal. Oye, no. Ideal que la gente comparta esta publicación, así llegamos a más. Si tiene sus informaciones, envíela. Si es del deporte, mejor todavía. Nosotros ahí entregando las noticias para Curicó de lo que pasa también en nuestra ciudad. Oiga, pida permiso a quien tenga que pedir para que nos vamos al Rally del Sur, ¿ah? Así es, pues, ¿no? ¿Ah? Yo lo acompaño, vamos. ¿Sí? Sí, una super nota. Ya, bien, y nos vamos ahí, se va de notera en el rally. Don Marco Peña, muchísimas gracias por el trabajo. A ustedes también, chicas, a la Fran, a Andreita, a usted, Vale, por supuesto. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios quiere. Así es, pues, Víctor Hugo, nos despedimos de este sexto capítulo de Deportes al Día, al día con tu deporte. Nos vemos el próximo martes. Nos encontramos, chao, que esté muy bien, un abrazo.